entré me sentí así como chiquita. Creo que el evento, el lugar del evento me queda grande. I think people that struggle with depression is like attracted to gaming. That was the only place I like felt safe and felt like a person. Yo ese periodo de tiempo estaba aislado de la demás gente y de mis compañeros. El juego a mí me ayudó a distraerme. A distraerme para no acordarme de lo que yo tenía. Estoy enamorada de los eSports, enamorada de los videojuegos. Ese sentimiento como de hype. Y es una sensación increíble. Sientes como la piel se te pone chinita de estar rodeado de mucha gente que tiene los mismos gustos que tú, que realmente forman parte de tu vida. O sea, yo soy Janet Alejandra Urbina Fuentes, soy de México. Soy María Carolina. Soy de Valencia, Venezuela. Estamos en Guadalajara, en Campus Party, México, en donde tendremos la final de 2 ligas competitivas de League of Legends. Una vez dicen problemas, vamos a ver si te ponen lo que sirve de esto, pero la movilidad es muy buena, excelente, el encanto está bien. Que somos una compañía que hace esports para Latinoamérica, actividades comunitarias, torneos, eventos. Vamos a vivir la final entre 2 escuelas muy importantes de México. Creo que es un reto, porque es la primera vez que entro a un lugar de eventos tan grande. Todos los días vienen a Campus Party más de 20.000 personas y estamos esperando muchísimo público. La verdad es que la comunidad en Latinoamérica es un poco pequeña en cuanto a todas las personas que están integradas en eSports. Intentando de unir a la comunidad, interactuar con la comunidad, porque compartir con ellos de la mano es lo máximo. Janet y yo tenemos como un poco más de un año conociéndonos. Ella me habló al principio para un proyecto de comunidades. Ella trabajaba en una comunidad de Venezuela y yo estaba en una comunidad mexicana. Después llegamos a Isla las 2 para Campus Party. Bueno, al principio debo decir que no nos llevamos muy bien. Pero conforme pasó el tiempo vimos que éramos parecidas. Estas ganas de crecer en el ámbito profesional. ¿Hombre? Sí. Te comiste todo, guau. Desde las 6 de la mañana. Son un buen equipo de trabajo. Comemos juntos, cocinamos juntos. Nos tenemos mucha confianza. Se podría decir que ella ha sido mi confidente en algunos momentos y yo la de ella también. Le falta sal y queso. Y crema. Todos tenemos el mismo fin de traer un buen evento a Campus Party y quieres demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo, que eres capaz de hacer esto y muchas más cosas. Más que nada sobre mis papás. Sí quiero demostrarles que me va a hacer crecer como persona y profesionalmente también. Que este evento termine de la manera más óptima posible significa como que un paso más adelante en lo que yo quiero, porque en Venezuela todo es súper complicado. Se supone que no hay guerra y que todo está bien, pero la situación económica en general es terrible. La inflación va por el... Bueno, no hay cifras oficiales, ¿no? Pero es por el 300% o algo así. En Venezuela tienes que hacer cola para comprar comida, productos básicos, de higiene personal, de lo que sea. Aparte te pones en riesgo a que te roben o te secuestren o te violen o te maten por un celular, porque la vida en Venezuela vale eso, un celular. Este evento, Easy Sports, para mí es a lo que me quiero dedicar por el resto de mi vida. Entré, me sentí así como chiquita. Creo que el evento, el lugar del evento me queda grande. Si no llegan a tiempo, van a tener que hacer fila y no nos vamos a esperar. Creo que estoy más nerviosa que emocionada. Hay demasiadas cosas y es muy espacioso y sí. A top, ¿ok? Total de que vayan poniéndose como que desde más adentro del escenario hasta más al medio. Es mucha presión. Siempre estamos observando qué falta, qué se necesita. ¿Me ayudas a checar el sonido? Hay un problema ya. Revisar el escenario, revisar luces, revisar sonido. Cualquier duda que tenga el equipo en general se tiene que resolver hoy porque pues ya mañana inicia el evento y todos tienen que estar preparados para eso. ¿Ya vas a salir? María. ¿Qué? ¿Ya vas a salir? A las 4 de la mañana. Nos dormimos anoche. Son las 7:27 y tenemos que estar a las 8, 8:30 más o menos. Yo creo que todo va a salir bien mientras que todos estemos haciendo el trabajo que nos toca. Tiene que cerrar con broche de oro, tiene que ser un cierre espectacular, todo tiene que salir bien. Más que nada quiero ver eso, al público feliz y contento por el trabajo que todos estamos haciendo. Necesito que armen la partida y que la dejen ahí. Si no traen sus cosas, se arman ahí. Parece que estamos ya por acompañarnos en esta gran final de la Liga Colegial de Easy Sports. A través de las cornetas. Hemos visto a más de 5 universidades. ¿Quieres uno como gamer y tenga la mejor experiencia del mundo, que siente esa emoción cuando vea las finales, que se vaya feliz a su casa y diga: acabo de asistir a un evento, juegos de League of Legends, y de que pueden seguir creciendo? Y la comunidad es una cosa increíble, o sea, luego vienen y nos preguntan que cómo vamos, que si hay alguna otra actividad. Es una cosa, realmente yo no me esperaba tanto aprecio de la comunidad. Todo eso me gusta, siento que estoy ayudando a crecer la escena en Latinoamérica y pues eso más que nada es lo que me llena. Y volvamos a trabajar juntos en Campus el año que viene o no sé, cualquier otro proyecto que nos... Y sí, es solo el principio. My struggles with depression started when I was young. The the worst part of my life was probably in middle school. That was from all the bullying and all just teasing of me. Middle school is just like a fight to be the king. And since I didn't really want to be the king, then I just got shoved away. I was sort of left alone a lot and didn't have anyone to talk to. I think people that struggle with depression is like attracted to gaming because that is a way of being yourself. That was the only place I like felt safe and felt like a person. Hey, 3 kills. That's bit easy, let's go for 5. The way I went into like improving myself and trying to get better, it was to first realize that I have a problem and that I need to try and fix it. I was looking for one of those community who can like support me through it. Because I didn't find one, I decided to start my own. And that was where the idea came from. I started Sanctuary of Legends 6 months ago. Sanctuary of Legends is a safe community for gamers around the world that's based around mental health and depression. We should really get SanctuaryofLegends.com too, .net. We have .com, but it's just that Dane and me, we founded Sanctuary of Legends together. I like the kind of layout that we've got there at the moment. Dane is my best friend. He lives in South Africa, and we have known each other for about 4, maybe 5 years. And we met through gaming, through League of Legends. We have never met each other in real life. Dane is my best friend from the computer world. A big part of me starting this was because of Dane and the way I saw that he was struggling with depression. I was really worried about him getting worse, so I thought that starting with Sanctuary Legends could possibly get a little bit more help. I don't think he knows that that was one of the biggest motivations I had to work on Sanctuary Legends. The way we interact with people and try to help them is basically to just contact them each day and see if there's anything we can do for them. It's often just something simple in the start, like playing a few games, talking a bit, just releasing their emotions and talk about how they're feeling. Some other people think about taking her own life. I haven't heard in a while from the person who was struggling a lot. So I feel like maybe something has happened and something that we didn't really get to fast enough in order to help him. Professional help is important to have available for players who need it. So our next step is to arrange like better partnership with a social outreach service. So we're gonna have a meeting with them talking about working together, helping people. Of course, we're hoping that meeting can go well and that we can get the help that we need. Tusen takk, du Martin. Ja, takk. Takk for sist. Takk for sist, ja. Fordi at vi har hatt så store utfordringer med å nå ungdom som vi vet har en stor del av livet sitt, eller en stor del av det sosiale nettverket der, er på nettet. Ja, det er veldig vanskelig egentlig å gjøre det på nettet, tror jeg. Så da kan vi ha dere inn på siden der. Så blir det enkelt å liksom sende de som trenger hjelp videre til dere. Og det tror jeg kan være veldig lurt, for det er jo alltid en fare for at kanskje, altså hvis du kun har en selvhjelpsgruppe eller en nettsamfunn, at det kan være en fare for at du kanskje kan kamuflere en del hjelpebehov. At den ikke får riktig hjelp til riktig tid, eller omfatter nok hjelp til riktig tid. Ja, det blir jo det at vi sender folk videre til hverandre. Vi sender folk videre til dere hvis de synes at de sliter ekstra mye og trenger mye mer hjelp. Ja, at det er mulig å videreutvikle dette, og at vi kanskje har noe å bidra med. It's just really cool. It's just like we can really get something out of it. What kind of topics they talk about? It was mostly like what we can do together and how we can like get the partnered up or something. Okay, it's like joining forces almost. Yeah, basically. I think it's quite a big step for our site. I mean, if it opens up the possibility that we can set up a community, you know, get out there and outreach to people, I think it just gives me a large amount of satisfaction. Well. You do know one of the main reasons why I started with Sanctuary of Legends, right? That was you. Not me? Yeah. Because I wanted to try and help you a bit more. To start to get you with friends and who can help you, understand you, and like wants to help you. That's awesome. I think it definitely has helped me a bit, yeah. I mean, I think it makes me think of Sanctuary of Legends a bit more personal now. But, you know, I found this community that we've built, it just opens up the possibilities to friendships, to meeting people, but I think now I can just, you know, carry it a bit closer to heart. Knowing that Dane has gotten help has really shown me that I can actually make something that can help other people. All the work that goes into it is rewarded by that one message that says, like, you've helped me get through the day. My own depression has gotten better from this time I started with Sanctuary of Legends. Because I've gotten a better knowledge of how depression is and what it does with you and how to fight it. The more I get better, the more I can help others come together and feel better about themselves. Si yo fuera un personaje animado, sería musculoso, con armadura y una espada gigante. Como Garen. Como si me hubiesen clavado así, me hubiesen así con un hacha, no así como que te operen, así que para mí es otra cosa esto. Mi nombre es Garen Pro Cristóbal, tengo 15 años y vivo en Chile. No, mi vida era normal, jugaba a la pelota, hacía educación física, gimnasia, todo. A mí me tomaron un electrón en el colegio que se toman para prevenir las enfermedades, para educación física. Y a mí me tomaron uno y salió algo. Entonces ahí el doctor dijo al tiro lo que tenía, una miocardiopatía. Es como cuando el corazón no late como tuviera que latir. Eso hubiese pasado desapercibido si no me hubiesen tomado el electrón. Yo hubiese estado en educación física y me hubiese muerto ahí. Cuando yo me enteré de esto, pensé al tiro en la muerte. Igual que un niño, tiene toda la vida por delante, pero un adulto ya vivió algo ya. Pero no perdí la esperanza. Y ahí me dijeron que podría que yo entrara a la lista de trasplante. Yo ese periodo de tiempo estaba aislado de la demás gente y de mis compañeros por mi enfermedad, porque no podía tener virus, porque me podía entrar a mí y eso era fatal. 2 años esperando un corazón. El juego a mí me ayudó a distraerme. A distraerme para no acordarme de lo que yo tenía. No solamente jugaba con mis compañeros, también jugaba con mi hermano, porque yo igual lo extrañaba, por si es mi hermano, mellizo, estábamos en la misma guata. Entonces nos comunicábamos, hacíamos tácticas para que no nos ganaran, y eso, igual eso fue bueno. Que yo tenía una máquina que tenía un remedio, y a veces la máquina fallaba, se tapaba la vía, y yo tenía que ir al hospital. Me la cambiaban y yo volvía a la casa. Podía pasar una semana y yo iba de nuevo al hospital. Estar jugando con una máquina conectada a tu cuerpo y jugar League of Legends es lo peor. Porque a veces yo estaba en partida y se acababa el medicamento. Dejaba la partida ahí y ahí perdía la partida. O me echaban y me reportaban. Me decía garato, obvio. Todo eso. Yo con la gente que jugaba no se enteraba de por qué yo dejaba las partidas. Y me dijeron que había un posible donante. Pero estaba ansioso en la cama. Llegué a las 4 de la mañana al hospital y a las 3, 4 de la tarde, ahí recién el corazón me lo pusieron. Mi corazón, cuando a mí me lo sacaron, era como un cuesco de durazno, así de duro. sea, yo no estaba ahí porque yo estaba sedado, pero a mí me contaron que yo tuve un paro cardíaco y me tuvieron que con las máquinas, con electricidad, ¿o no? Me tuvieron que hacer aquí en el pecho para que mi corazón siguiera latiendo. Pero fue acá, pues morí y después reviví. El ángel guardián y Cillian la ulti. Yo estaba en una sala que estaba cerrada, o sea, eran puros vidrios alrededor mío. La cámara blanca, sábanas blancas, todo blanco. Fome, aburrido. No había tele, nada. No, o sea, estaba solo adentro, no había nadie más conmigo, pero yo veía a los otros niños en las camas de los otros niños, que era una fila. Y ahí yo veía cosas que no me gustaban. Los niños cuando se morían. Al hospital llegó el wifi. Yo estaba feliz porque pensé que podía, no sé, ver videos en YouTube de League of Legends, pero después me di cuenta que no, porque era malo el internet, era como una rayita. Llegué a la casa y estaba la gente esperándome con letrero, bienvenido. Pues esa gente se fue y yo me senté al computador y no me sacaron más de ahí. Lo prendí todo el día jugando. Cambió radicalmente. Porque ahora yo quiero vivir, quiero viajar, todo eso. Todos podemos tener una enfermedad, pero hay que seguir adelante. Hay que tener fe porque todo va a llegar a su momento. Que no se rindan. Que no se rindan. No pongan surrender.